13 familias salieron beneficiadas el día de hoy por parte de la Corporación Municipal, esto con material zinc, según lo expresa Cindy Vilorio. Así es, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder ayudar a estas mujeres, poder atenderles con estas solicitudes que han hecho llegar al alcalde municipal, y pues el alcalde municipal es quien les refiere a nuestro departamento para poder atenderles. Sabemos que el 2020 fue un año difícil, 2021 igual, porque seguimos estando con esta pandemia, pero él siempre ha tenido el mayor de los deseos de poder ayudar, y pues hoy en día pues estamos atendiendo a estas mujeres. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para poder decir vamos a brindarle un apoyo a estas mujeres? Bueno, primeramente las personas tienen que hacer su solicitud dirigida al alcalde municipal. Una vez que dirigen la ayuda al alcalde municipal, pues él las refiere a los diferentes departamentos según la necesidad de cada persona. Correcto. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no todas las personas se le entrega la misma cantidad? No, claro que no, no todas llevan la misma cantidad. Esto es porque depende del área y de las medidas que ellas tienen según el lugar. Estas medidas nosotros las sacamos con un compañero del Departamento de Ingeniería, que es quien hace la visita para poder darles lo correcto. ¿Hay más solicitudes pendientes para poder apoyar a estas mujeres? Pues creemos que con estas solicitudes que estamos atendiendo, pues quedaríamos sin pendientes. Cabe resaltar que siempre se está recibiendo solicitudes, diferentes tipos de solicitudes a la oficina. ¿A cuántas mujeres se les está haciendo entrega el día de hoy? Aproximadamente 13, y otras quedarán pendientes para la siguiente semana. Pues para nosotros es muy satisfactorio poder ayudar a estas 13 familias, ¿verdad? Que el día de hoy, pues con mucho orgullo, ellas van y llevan este material, ¿verdad? Son mujeres emprendedoras las que nosotros visitamos día con día, y les estamos dando el apoyo para que puedan salir adelante. ¿Se continúa trabajando buscando más mujeres como estas que puedan tener una necesidad en su vivienda? Sí, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando, buscando más mujeres con estas necesidades para apoyarlas, para que ellas puedan tener un negocio pues digno para poder llevar el sustento a sus hogares. Pues yo le doy gracias a Dios, que siquiera no me mató un hijo, pero esperaba la esperanza del alcalde, ¿verdad?, que me apoyara con mi zinc, con el techo de mi casa. Yo no esperaba esta ayuda hoy, pero allá llegaron las muchachas de la oficina de la mujer, de la panadería, y me dieron su yapa, vaya, recoja su zinc, que ya está listo, y ahí la persona que lo quiera apoyar, pues vuelvo a traer las cámaras para que lo apoyen por su cemento, su arena y su piedra. ¿Qué más le han dado aparte? Nada me han dado, hasta ahorita solo es el zinc. ¿Pero tiene algo para un comienzo, como decir, nada, bloque? No tengo, solo los bloques, el zinc, me falta la arena, la piedra y la varilla. Fueron grandes los daños que tuvo en su casa, ¿va? Sí, todavía el zinc que me prestaron ahí ya me lo están pidiendo. Hasta hoy voy a cambiar a ver unas cuantas láminas para entregar aquel techo que tengo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que ya hoy les hace entrega. Por fe. Yo le agradezco primero a Dios y al alcalde ingeniero Tomás Ponce, que con luchas y esfuerzo, ¿verdad?, él los verificó esta ayuda, y yo me siento bastante bien agradecida, porque ayer me llegó de sorpresa la hermana y me dijo: hermana Rosa, ya tiene su techo. Entonces no me canso de decirle gracias a él. ¿Cuántas láminas? 24 láminas me están entregando ahorita. ¿Es suficiente para cubrir? Sí, suficiente. ¿Contenta, doña Rosa? Sí, contenta, me siento bien agradecida y estoy bien motivada, me alegro. Ya pues desde hoy a comenzar a trabajar para poner el techo. Ya mañana empezamos a construir. Este es un importante apoyo que está brindando la Corporación Municipal a estas mujeres emprendedoras para que puedan tener un lugar digno donde estar más cómodas. Para TV Aguán, tu imagen es de José Rodríguez, Luis Ortiz.